la histórica victoria de la selección nacional el día de ayer 17 de junio frente al equipo alemán rompió con todos los pronósticos en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, ya que el mundo no tenía esperanzas de que México pudiera superar a Alemania. Fue gracias a la sorpresiva anotación del futbolista Irving Chucky Lozano que el tricolor se colocó 1-0 frente a los teutones, quienes en el segundo tiempo tuvieron oportunidades de empatar el encuentro, sin embargo, estas se vieron frustradas por la intervención del guardameta mexicano. Lo anterior generó un sinfín de portadas memorables, narraciones emotivas, reconocimiento y felicitaciones. El mundo celebró el triunfo de México sobre el actual campeón del mundo. Tristemente, lo que parece ser motivo para continuar festejando con alegría, en ocasiones eclipsa con la aparición de tendencias absurdas que dejan muy mal parado al pueblo mexicano. La emoción y alegría pueden provocar que se cruce la delgada línea entre el festejo y la insensatez, lo que pocas veces deja algo positivo. Este es el caso de la comparación registrada en un video que el portal Radio Fórmula compartió en la plataforma de Twitter, con base en las dos caras de un mismo hecho, en el que cuestiona si en verdad México logró vencer a Alemania. En la primera parte varios mexicanos toman una bandera del país alemán y le prenden fuego, con el fin de celebrar el encuentro deportivo que ganó México. En la segunda, varios alemanes enaltecen la bandera mexicana como señal de respeto ante la derrota. Cientos de comentarios se dieron cita en la publicación, en los que claramente se nota que los alemanes no comparten esas formas primitivas de celebrar una victoria.